Hola, hoy os voy a enseñar una serie de productos naturales. Hay un par de ellos que ya los había enseñado, como el aceite de almendras, pero voy a extender un poco más. Y la esponja de lufa la enseñé en un vídeo, pero como ese vídeo lo borré, pues he pensado enseñarlo otra vez por si alguien no vio ese vídeo. Entonces, básicamente quiero hablar de aceites que sirven para masaje o ingredientes que se pueden usar en productos naturales, de cosmética natural, o que se suelen usar. Bueno, también se usan en otros tipos de preparados que no son cosmética natural. Entonces, vamos a empezar por la glicerina. Glicerina vegetal. No sé si recordaréis que yo os hablé en el vídeo de cómo hacer tinturas, en los vídeos de cómo hacer tinturas, sobre que los niños pequeños no pueden tomar tinturas alcohólicas. Entonces se hace con glicerina vegetal las tinturas para los niños y también para las personas que no quieren tomar alcohol en absoluto. Entonces, esto es la glicerina vegetal y se puede usar para eso. Se consigue en herbolarios, aunque también se vende en farmacias. Se pueden cargar en farmacias o pueden tenerla en botecitos más pequeños. Y también se utiliza en cremas, en recetas de cremas de cosmética natural. Entonces, la glicerina, en cuanto a cosmética natural, sirve para extender, por ejemplo, una crema y darle textura. Luego tenemos el aceite de almendras que a mí me encanta, por eso voy a hablar otra vez de él porque me encanta. Además, he aprendido más cosas sobre él. El aceite de almendras se utiliza normalmente como portador de aceites esenciales, que eso ya os lo conté en el otro vídeo, y es un aceite que se usa básicamente para masajes. Entonces, no solo se puede usar para masajes porque vosotros podéis pensar, bueno, pero es que yo no le voy a dar un masaje a nadie. Pero es que no solo eso, sino que se puede usar como hidratante. Entonces, es fantástico porque mira, tú puedes, yo tengo cremas alucinantes, con olores alucinantes. Pero esto no es natural. Huele genial, pero no es natural. Entonces, nunca va a ser tan bueno para la piel como lo va a ser el aceite de almendras. Además, tiene una cosa que para mí es alucinante y es que tú te echas una crema artificial y la crema nunca se absorbe al 100%. En cambio, el aceite de almendras, aunque vosotros penséis aceite y el aceite se absorbe, si te queda aceite de oliva a las manos, nunca se absorbe bien. Bueno, pues el aceite de almendras es mucho más fino y se absorbe al 100%. Y lo mejor que tiene es que se puede, no solo puedes echártelo sobre la piel simplemente para hidratarte o darte un masaje, sino que le puedes echar aceites esenciales y entonces se convierte en un aceite medicinal. Y es muy diferente de una crema comercial, porque una crema comercial te va a hidratar supuestamente y ya está. Pero esto no solo te va a hidratar si le echas un aceite esencial, sino que el aceite con los aceites esenciales diluidos van a entrar por tu piel y van a llegar al torrente sanguíneo. Y las propiedades que tenga el aceite esencial, pues van a cumplir una función cuando llegan al torrente sanguíneo. Os pongo un ejemplo. Yo soy alérgica, porque en Huelva, vamos, el que no es alérgico, hay muchísima gente alérgica. Entonces, cuando yo me depilo las piernas, pues me salen unos bultitos que se me hinchan, porque soy alérgica, y hasta que no pasa un rato no se me quita, ¿no? Bueno, pues yo me echo aceite de almendras mezclado con aceite esencial de manzanilla, que aquí lo tengo, el que me echo. Hay que preparar siempre cantidades pequeñas cuando mezcléis un aceite natural portador con aceites esenciales, porque pierde las propiedades rápidamente, entonces ¿para qué gastar tanto? Entonces se prepara una cantidad pequeña y encima como se extiende un montón tampoco necesitas más. Entonces lo mezclo con aceite esencial de manzanilla y cuando termine de depilarme me lo echo y entonces previene un montón que se me hinche, que me salgan esos bultitos. Y si ya se me ha hinchado, pues se me baja mucho más rápidamente porque el aceite de manzanilla es un montón de calmante. Entonces es mil veces mejor que una crema, es que es fantástico. Y os lo recomiendo muchísimo. Esto, este lo compré en una farmacia, también lo venden en los herbolarios. ¿Qué más? Luego tenemos
Aceite de germen de trigo, que es algo que se suele añadir muchísimo a las mezclas de cosmética natural, a las cremas y esas cosas. También se puede usar como portador para aceites esenciales. Además, el aceite de germen de trigo contiene vitamina E y regenera las células. Así que es buenísimo, porque ya es otra cosa que os estáis dando cuenta que esto es mucho mejor que una crema artificial. Esto regenera la piel, regenera las células de la piel. Entonces es otro ingrediente que os podéis encontrar en recetas de cremas y de cosméticos naturales. Y también se puede encargar en farmacias o comprarlo en herbolarios. ¿Qué más? Ahora mira, os voy a enseñar otra vez la esponja de lufa para los que no vierais el vídeo y para tenerlo en un vídeo porque el otro lo borré. A ver, esto es una esponja natural de una calabaza, que es la lufa, que es una calabaza alargada. Pondré una foto. Entonces, se planta la calabaza, cuando crece y está grande y se arranca, se deja secar. Y cuando se ha secado, se le quita la cáscara y las pipas que tiene. Y es una esponja que es bastante dura, recia, que araña y que sirve para exfoliar la piel. Es natural también, por eso lo enseño. Y no es una esponja para lavarte en la ducha, no es para eso. Aunque bueno, hay gente que lo hace. Mi padre usaba estas esponjas cuando yo era chica, tenía esponjas de este y se lavaba con ellas y decía que eran fantásticas. Pero yo pienso que no es una esponja para lavarte todos los días, porque entonces eso se convierte en una agresión a la piel. Es una esponja para exfoliar. Te la pasas de vez en cuando para que elimine las células muertas y las imperfecciones que pueda tener la piel, bultito, cosas de esas. Así queda más suave y mejor. Entonces, esto se puede comprar. Esta es comprada. Pero también se pueden comprar semillas de lufa, plantarlas y tendrás todas las que quieres. Todas las que quieras. Creo que hay varias especies de lufa. Y bueno, ya esto lo voy a enseñar porque es que se lo he comentado a varias personas y todos han querido comprárselo y han alucinado. Así que bueno, pues lo voy a enseñar por eso. Es un cepillo facial que también está muy bien, que también lo enseño porque también puede sustituir productos cosméticos artificiales. Aunque claro, también se pueden hacer exfoliantes naturales. Hay gente que lo hace con azúcar, por ejemplo, azúcar y leche. Pero bueno. Eso te vas a quedar muy pegajosa si mezclas azúcar y leche para exfoliarte. O azúcar y crema, te vas a quedar muy pegajosa. Entonces, esto simplemente le echas jabón o gel aquí y es para la cara. Es para la cara, un cepillo facial. Y entonces, pues te lavas con esto la cara y esto te limpia todos los poros. Y también, pues, si utilizas un jabón natural, pues es que sería una limpieza 100% natural. No te tendrías que echar ningún producto artificial. Entonces hay mucha gente que ha dicho, wow. Bueno, pues este lo compré en Carrefour. Lo compré hace 2 semanas, creo, en Carrefour. Lo llevaba buscando bastante tiempo y me costó 3 euros. Y lo busqué en internet y todo. Y cuando lo vi allí, digo, wow, me lo llevo. Y 3 euros, está bien. Con lo que lo he buscado, 3 euros está bien. Bueno, la esponja de lufa la compré en internet. En eBay, como siempre. Este lo compré en una farmacia. Estos dos los compré en un herbolario por eBay de Inglaterra porque no los conseguí aquí. Ni en los herbolarios españoles online que suelo comprar, ni en la farmacia. Y los aceites esenciales siempre los compro por eBay en herbolarios que hay. Normalmente en Inglaterra, que tienen. Es que Inglaterra me alucina nada más por la cantidad de cosas que tienen. Es que tienen productos de toda clase, de todo lo que busques. Así que bueno, eso es una cosa buena que tiene Inglaterra. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ah, quería enseñar otra cosa que se me ha olvidado. Por si alguno estáis haciendo también productos de medicina natural, otra cosa que se me ha olvidado que creo que no la había enseñado en otro vídeo. A lo mejor sí, pero creo que no. Para los que necesitéis agua destilada y no encontréis agua destilada, en los supermercados venden una cosa que se llama agua desmineralizada o agua desionizada y la venden para planchar. Y
La verdad que es más o menos igual que el agua destilada. Se puede usar para esos preparados. Eso lo digo por si acaso os hace falta alguno que lo sepáis. O en algún momento de vuestra vida os va a hacer falta agua destilada y, no, y est os estáis partiendo la cabeza dónde la consigo. Pues comprar el agua desionizada o desmineralizada. La diferencia es, o sea, el producto es igual. La diferencia es que el agua destilada se hace por una destilación. Supongo que la harán con un alambique o algo así. Y esta agua desmineralizada aquí pone que se obtiene por el paso del agua a través de columnas intercambiadoras de iones. Pero lo que se consigue el producto, pues es similar. Entonces, bueno, pues eso. Mucha información de productos para hacer cosas naturales.